Oh my god, I love Mexican food. I really love chilaquiles. Buenos días. Oigan, ha llegado el gran día de ir a conocer las famosas pirámides del sol y la luna en Teotihuacán. Así es como se dice, ¿verdad? Sí. Estoy confirmando porque no lo quiero decir mal. Oigan, aquí todavía no se ha aclarado, pero tenemos que prepararnos muy temprano porque vamos a subirnos en los globos y después sí vamos a ir a caminar en las pirámides. Así que pasaba por aquí a saludarlos y a decirles que pasear es muy chévere, mijos, pero que también estoy muy cansada. No he dormido mucho estos días, así que estaba en un corre-corre, pero nada, con toda la energía y pues vamos a disfrutarlo y ahí les estaré contando cómo va este recorrido, les contaré de los precios y de cómo me va en la experiencia en general. Estoy muy emocionada porque sé que esta actividad de los globos en Teotihuacán es también muy, muy común. Así que bueno, pues eso les cuento. Ya compramos los tickets o los boletos con anticipación porque dije, ay, va a estar muy lleno este fin de semana. Hoy es sábado y no me lo quería perder por nada del mundo. Así que bueno, hagámosle, vámonos. Llegamos a las 6:30 a completar el formato de registración, pero como les había dicho, ya había comprado los boletos con anticipación. Y bueno, mientras esperamos, pues nos vamos a tomar un cafecito por estos lados. Así que miren, se pueden tomar el cafecito ahí mientras esperan y aquí es como una casetita, una casita, un lugar donde se pueden quedar mientras ya salimos. Miren, todavía está súper oscuro, todavía no sale el sol y ya son las 6:30, así que dato interesante. Oh, mira, para las fotitos aquí en el globito, súper común. Para que no se pierdan la oportunidad de vivir la experiencia con todas las de la ley. Ya nos pidieron las identificaciones y nos dijeron que nos iban a llevar hacia un jardincito en donde alguien nos iba a decir la hora en que íbamos a hacer como tal el abordaje. ¡Ah! Oigan, de paso les cuento que el cafecito viene incluido. Es gratis, así que hay que tomarse el cafecito para despertarse antes de empezar a vivir la experiencia intensa. Es como prueban los globos. Bueno, las bases de los globos para que todo salga bien. Incluso ahorita habían juegos pirotécnicos y estoy esperando el amanecer, que me dijeron que era muy bonito porque allá atrás no se ve muy bien, pero ay, miren, así es como se hacen las pruebas para ver que todo esté bien. Allá atrás se ven las pirámides que no están aquí, pues así súper, súper cerca. Así es como ya lo inflan. Me encanta ver este proceso y saber que mi vida va a depender de esto. Me encanta. Ya están inflando varios. Me parece súper bonito, interesante ver todo el proceso de cómo los inflan y saber que si lo hacen bien o mal, depende la vida de uno. No, mentiras. Oigan, he visto mucho extranjero de Asia, muchos asiáticos, o sea, extranjeros que vienen de Asia, y eso me pareció curioso. Obviamente también he visto por ahí estadounidenses, pero sin duda alguna es una actividad llena de gente de muchos lugares, así que me encanta que México sea la cuna de turismo para personas que vienen desde diferentes partes. Me parece súper chévere. El clima está frito, por eso ando con esta chaquetota, porque sí hace frito. Pero no importa, eso es lo de menos, lo importante es vivir la experiencia. Aquí sí se ve bien cerquita. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chévere! Me encanta la ciencia que nos permite hacer esto. Aquí estoy con mi acompañante de viaje, mi cuñado Carlos. ¿Hola? Hola. ¿Qué más? ¿Cómo te sientes? Es una experiencia nueva. ¿Tienes miedo? Pues bastante. Tiene miedo porque dice que nuestra vida pende de literalmente un hilo. Sí. Nuestra vida pende de un hilo. Es que le tengo miedo a las alturas, ¿no? Pero sí. Esperemos todo salga bien, hay que confiar plenamente. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos y está todo asustado yo. Espero que todavía no sea mi tiempo. No, todavía no es tu tiempo.
créeme que si hubiera pasado algo antes, no estaría esta en función. Créeme que no ha sucedido nada. Entonces, todo bien. Confío en que nada va a suceder. Vive la experiencia intensa de hacer algo nuevo y de ver una vista que nunca habías visto. Sí. Así que piensa en lo bueno. Positivo. Positivo. Aquí positivo. Estamos. Listos. Ja. Síganos para más contenido. Síganos para más contenido. Excelente. Para que sigas siendo tú mi acompañante de viaje y me ayudes como lo has hecho. Gracias, gracias, gracias. Que fuera de mi vida sin Carlos. No hubiera sobrevivido. With the best safety possible, right? So we're gonna keep on waiting for better wind conditions. Please, go very far, stay in this area. We're gonna call you whenever we're ready or if we decide something else. Buenos días, chicos. Seguimos esperando mejores condiciones meteorológicas. Pueden ver que hay algunos globos volando. Sin embargo, el viento sigue siendo demasiado rápido para brindar las mejores condiciones posibles y un vuelo seguro. Así que vamos a seguir esperando que haya mejores condiciones. Por favor, permanezcan en esta área. Dentro de poco les estaremos dando más información. Muchas gracias. Hola, hola. Y por aquí me encuentro con unas extranjeras. Guys, hi, guys. Where are you guys from? Taiwan. Oh, is this your first time here in Mexico? No. We work in the Mexico. Oh, you work here? Uh-huh. Oh, that's nice. So for how long have you been here? 10 months and then 2 weeks. Okay, yes. What do you think? How is it so far? It's fantastic. Oh, yeah. Very different. Very different? Uh-huh. What about the people? Yeah, they are so nice. And what about the food? Oh my God, I love Mexican food. I really love chilaquiles. Which one is your favorite? My favorite? My favorite food in here, absolutely tacos. Tacos. Everybody loves tacos, right? Yeah. Ha llegado el momento de la verdad. Ahora sí tiemblen. Ah, ya vamos hacia nuestro globito, es este. Así que aquí voy con mi grupo. Ellos son los que nos van a acompañar. No sé cuántas personas quepan en uno, pero ya vamos a... ¿Qué? Habremos como unas 10 por ahí, le calculo yo. Entonces, este es mi grupo, porque ya ahora sí nos llegó la hora. ¡Uy, qué chévere! La preparación. Prepárelo bien, señor, por favor. Alguna, un momento para simplemente relajarse y agradecer a la vida. Ya el miedo se fue y estamos aquí disfrutando de esta vista tan espectacular. Preparamos para el aterrizaje y ahí es donde uno se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de esto. Es un gran equipo de personas, tanto en el inicio como en el final, pues haciéndose cargo de que todo esté bien y de que pues lleguemos y aterricemos como tiene que ser. Así que a pesar de que es un poquito fuerte la caída, pues es chistoso y como siempre hay que tomárselo todo con la mejor actitud.
pero nada del otro mundo. Entonces, definitivamente una experiencia muy, muy recomendada para vivir, y sobre todo teniendo en cuenta el trabajo en equipo de muchísimas personas. Cuando aterricen, se encontrarán con algunos vendedores, los cuales, en mi opinión, es muy importante apoyarlos, ya que de este comercio informal dependen muchas familias. En esta ocasión yo compré una pirámide del sol y la luna, además de unos lindos collares. Así que bueno, si pueden apoyar esta iniciativa, también sería algo excelente para seguir promoviendo el turismo y apoyar a las familias. Ya vamos aquí devolviéndonos en carro. No, llegamos. Llegamos en globo aerostático, nos devolvemos en camioncito. Sí, sobrevivimos. Sí, todo sí, fine. Todo fine. Nice. Miren, nos recibieron con desayunito y mariachi. Ay, me encanta. Está súper chévere. Y ya nos dieron también el certificado de que somos voladores expertos. Ay, está bien bonito este ambiente. Me encanta. No me quería correr que estaban grabando. Sin tomarme un tequilita, así que aquí lo voy a agarrar con limoncito. Ay, mijos, aquí va por ustedes. Por este momento tan bonito, casi me da como sensibilidad y todo. Ando aquí bien feliz. Salud, salud. Todavía no ando borracha, pero ya ando sensible. Me siento como súper feliz, porque la música y el lugar como que lo mueven a uno. Ya ando aquí yo toda. Qué bonito, qué bonito. Ando aquí bien. Ando aquí ya con tequila, llorando hoy todo, bien sensible. Miren, salud por ustedes. Y casi no puedo ni hablar, pero me da mucha alegría estar aquí y disfrutar de este momento. Finalmente se dio y pues estoy muy feliz de estar aquí en México. Gracias a ustedes por el apoyo, y tranquilos que no estoy borracha, apenas me tomé un traguito. Pero sí me da sensibilidad, porque esto es México, esto representa a México, su gente, su música, su cultura. Y sí me genera un poquito como de sensibilidad, que ya estoy con el ojo aguado, pero es un momento bien bonito. Gracias, gracias. Salud por ustedes, por hacer esto tan bonito, tan posible. Hablemos un poquito de cómo ha sido la experiencia y de los precios, porque eso también es importante. Yo
les cuento que el precio por subir al globo, por disfrutar de toda la experiencia, más el desayunito incluido con la musiquita, son de $130. Y yo sé que esto puede ser un poco costoso para las personas, especialmente que viven acá, pero déjenme decirles que hay muchas cosas y muchas personas detrás del proceso de cuando uno aterriza, de cuando lo acomodan, de cuando lo devuelven, de toda la gente que está trabajando, este gran equipo que está trabajando detrás de acá, de todo lo que se hace, realmente son varias personas. Entonces, si uno se da cuenta, dice, bueno, no, realmente no es costoso. Uno, porque es una experiencia inolvidable. Y dos, porque hay un grupo de trabajo muy, muy grande detrás para que todas las personas podamos vivir esta experiencia inolvidable. Realmente me siento conmovida, me siento emocionada. Que uno llegue como de vivir un momento así de bonito y se encuentre con mariachis, con tequila. O sea, yo soy la más llorona y sensible del mundo y ahí estoy yo. Si todavía no estoy peda ni estoy borracha, ya quiero llorar de la emoción, de lo bonito, de la energía. Y bueno, aquí miren el desayunito, es tipo buffet. Pueden coger, bueno, tomar lo que quieran de fruta, el cafecito. Y bueno, aquí estábamos desayunando, ¿qué? Chilaquiles, ¿no? ¿Cierto? Esos son chilaquiles. Y pican. Ah, así que, pues contarles esa parte de los precios. Son $130 por persona, sin que se incluya el transporte desde la Ciudad de México hasta acá, o, bueno, desde el centro de la Ciudad de México hasta aquí, hasta donde están los globos, o hasta las pirámides. Porque si quieren todo el tour completo con el recorrido de las pirámides, de los globos y pues ida y vuelta, son 160. ¡Viva México! Son 160. Pero solamente hacerlo desde acá y que ustedes utilicen su propio transporte son $130. Pero yo creo que están súper bien invertidos. La experiencia vale la pena, el servicio, el grupo de trabajo que hay detrás. Súper chévere. Así que muéranse de la envidia. Provechito, provechito. ¡Ay, qué gran experiencia! ¡Me encanta! Esto es México, señores. Esto es México. Así que vamos a comer. La gente anda bien emocionada, miren. Por aquí ya andan aplaudiendo. Por aquí andan ya de pie, bailando, bailando. Está bien chévere. ¿Será que están picosos? Están picos. El que no aplauda lo besamos. Salsita verde. Gracias. Huevitos. Estas son las salsas rojas. Estos chilaquiles son salsa roja. Mejor combinación, comida y musiquita, las dos mejores cosas juntas. ¿Quieren que les cuente que son como las 9:30? ¿Cierto? 10:15. ¿O son las 10? Cafecito. Son las 10 de la mañana y la gente ya anda enfarrada. Ya andan con tequila, bailando, comiendo. No hay hora del día para el desmadre. Me encanta. Andan de tren. Ya voy a bailar, déjenme comer primero. Pan. Ustedes le llaman bolillo, ¿no? Bolillo. Para nosotros bolillo es como un palo con el que se le pega a alguien. Primero voy a meterle algo de comidita, ahorita ya me empedo, un momentico, por favor. Así que está muy chévere esta experiencia con desayunito y mariachis, quien no quiere vivirlo. Díganme si no es la mejor manera de celebrar un cumpleaños. Un rico desayunito con mariachis, ja.
hijos. Le dije que nosotros simplemente hablamos de los males que nos pagaron. Si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Ah, está grabando. Okay, bye.